Tecnocato es traído a ustedes con el auspicio de IMC Innovations, video interactivo para procesos farmacéuticos e industriales. Y por Chloe, Coco, Choco, Peter y Gala, porque adoptar una mascota es mucho mejor que comprar una. En este episodio, ¿cuál es la mejor forma de que te paseen por la histórica ciudad del viejo San Juan? O quise decir, naveguen por ti. ¿Cómo disfrutar de tu televisión a tu manera en la computadora? Y en el reto científico, ¿cuál es la forma más rápida de enfriar tu bebida favorita? Colóquense su sombrero marino que estamos a punto de comenzar un episodio nuevo de San Juan es la histórica capital de Puerto Rico. Si tienes la oportunidad de visitar nuestra isla, te recomiendo abordar el paseo más innovador de nuestra capital. Este vehículo, bautizado como el Robert Lee Peterson, te brinda la oportunidad de conocer a nuestra ciudad capital por tierra y por mar. Se trata de un vehículo anfibio. En él podrás ver al viejo San Juan, la costa norte, el área conocida como el condado, Ocean Park e Isla Verde, hoteles, playas, los muelles de la bahía, cruceros, la residencia del gobernador conocida como la Fortaleza y el famoso fuerte llamado El Morro. Contactamos a Captain Doug Tours para conocer este innovador vehículo y poder presentárselo a ustedes en Tecnocato. La embarcación es manejada por el capitán Juan Trigo y contamos con la guía turística de Carmi Rivera. De más está decirles que nos disfrutamos mucho el viaje. Y es un viaje muy educativo, divertido y sobre todo muy seguro. El vehículo es una nueva generación de vehículos anfibios. Y su nombre, Doug, es inspirado en los vehículos anfibios de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí acaban todas las semejanzas, ya que este vehículo no es uno adaptado para este tipo de viaje. Es un vehículo totalmente nuevo y diseñado con este propósito. Mide casi 12 metros de largo y 2 metros y medio de ancho. Puede transportar 47 pasajeros y su tripulación. El capitán Juan Trigo nos explica algunas de las tecnologías del Captain Doug. Bueno, a todos los tecnocatos les voy a seguir explicando toda la parte técnica de esta embarcación y guagua a la vez, porque es terrestre y anfibia. Como pueden ver, aquí tenemos el GPS, que muchas personas que conocen la navegación pues ya saben que es un sistema direccional, nos informa nudos, profundidad y dirección. Tenemos los radios VHF para comunicarnos con cualquier otra embarcación y el US Coast Guard en caso de una emergencia. Aquí tenemos una transmisión que cambia del sistema de tracción al sistema de propela, ¿ok? Porque esto camina con las dos cosas, e inclusive puedo usar las dos. Este barco se navega. Aquí tenemos el sistema de transmisión de navegación, esta es la transmisión de navegación, y tenemos el joystick que maneja el timón, que es el que le da la dirección al barco. Prácticamente, como pueden ver, pues es un barco con el equipo terrestre, tiene ambas cosas. Si vamos abajo, aquí podemos observar que prácticamente es una guagua, ¿ok? Con una proa similar a la de un barco. Tenemos el casco abajo, ¿ok? Que empieza en forma de V para cortar el agua, pero tenemos el diferencial, que es para la carretera, y permanece ahí donde está. Él no, muchas personas pues tienen la duda si se levanta, si se guarda, nada que ver. Inclusive me ayuda en mi sistema direccional en el agua también. Por la parte posterior, la popa, seguimos por acá. Aquí podemos observar la propela, que está en un túnel donde sale con su eje. Y este que está aquí, que podemos observar, es el timón, que es el sistema direccional. Prácticamente es igual que un barco, pero con el equipo de una guagua terrestre. Esta embarcación es sellada con unas cápsulas a todo lo largo de foam sellado, que es, como dicen en inglés, unsinkable, que no se hunde. Es súper segura, pueden venir a visitarnos. Vamos a pasar por la bahía de San Juan y van a estar muy seguros. Puedes conseguir más información sobre Captain Doug Tours en
CaptainDoc.com. Ver televisión en tu computadora no es algo nuevo. Por años, fabricantes han intentado de que compres una computadora para dedicarla a tu televisor. Personalmente creo que para la mayoría de las personas es una inversión demasiado grande para dedicarla a un solo propósito. Aparte de que no añade nada a la experiencia de TV el que tu computadora se congele. La excepción es si deseas ver televisión en tu máquina de la oficina o dormitorio estudiantil, ya que por lo general no hay mucho espacio para un televisor. Para Mac, he encontrado dos aparatos que te permiten ver y grabar televisión. Uno es fabricado por Elgato y el otro por Miglia. Del Miglia te puedo adelantar que no debes esperar nada absolutamente bueno del programa que viene incluido con el aparato. Pero la buena noticia es que Elgato vende su programa que también trabaja con otros sintonizadores de televisión como el de Miglia. Debo decir que el programa de Elgato, ITV, es simplemente excepcional. Es perfecto. Le salvó la vida al sintonizador de Miglia. Aunque el sintonizador de Miglia es más económico, si le sumas el costo del programa de ITV, quedan más o menos iguales. Cuando te muestre algunas de las capacidades, verás qué poderosa es la combinación de ITV, OS X y tu Mac. Primeramente, déjame demostrarte algunas cosas básicas. El vídeo lo ves en una pantalla y lo controlas con un remoto flotante. Si lo minimizas, lo sigues escuchando y lo puedes ver en el dock de OS X. Me recuerda a un video del futuro Vista. ITV cuenta con una gama completa de controles que puedes accesar a través de su menú superior, y la mayoría de estas funciones cuentan con atajos en el teclado. En las preferencias encontrarás opciones generales, opciones de grabación, opciones de control, configuración de las guías, que son gratuitas, ajustes de la pantalla, configuración del sonido y los ajustes pertenecientes a tu sintonizador, como el formato de grabación y nivel de calidad. El control remoto de la pantalla es simple, completo y muy bien diseñado. Tiene control de volumen. Una barra de avance que funciona tanto para grabaciones como para televisión en vivo. Botones de retroceso y avance a los intervalos de tu preferencia. La versatilidad de este programa es tal que podríamos estar mostrándote capacidades y funciones por un buen rato. Inclusive, puedes ver varios programas simultáneamente y ver programas grabados mientras grabas uno nuevo. Para finalizar, si lo quieres pasar a tu iPod, solo tienes que hacer clic en el icono del iPod. Por si acaso no estás seguro o segura de que esta es la mejor forma de ver tele en tu Mac, Elgato acaba de lanzar el producto iHome, que conecta a tu Mac con tu televisor a través de tu red inalámbrica con la adición de un AirPort Express. Si deseas más información, la puedes conseguir en www.elgato.com y www.miglia.com. En el pasado podcast le presentamos un reto científico y era el siguiente. ¿Cuál es la forma más rápida de enfriar un six-pack de cervezas bajo las siguientes reglas? Las cervezas deben estar a una temperatura ambiente de 25 a 30 grados centígrados. Debes enfriarlas a 5 grados centígrados. Debes utilizar materiales comunes, no peligrosos, disponibles típicamente en cualquier supermercado. Y no debes exceder $10 en tu compra, incluyendo la bebida.
Esto fue una excelente excusa para hablar con nuestro amigo José de Atenas Giros Sports Bar en Manatí y realizar el experimento en su negocio. Todo comenzó reclutando a 3 voluntarios. Tecnocato Roberto. Tecnocato Eric. Yo les voy a demostrar que sí puedo. Tecnocato Tommy, para ustedes. Preparamos 3 neveras. La primera solo tendría hielo para enfriar las cervezas. La segunda tendría agua con hielo para mejorar la transferencia de calor de las cervezas al hielo. Y la tercera tendría agua, hielo y un sólido soluble para bajar el punto o temperatura de licuefacción del hielo. En este caso, usaríamos sal. ¿Y qué hace la sal? Como puedes ver en esta animación hecha por Fred Senise, cuando tienes agua y hielo en un mismo ambiente, y si la cantidad de agua que se derrite es la misma cantidad de agua que se congela, la cantidad de hielo y agua no cambian y se dice que están en equilibrio. Esto sucede en agua pura a 0 grados centígrados, el punto de congelación del agua. Ese balance es bien delicado. Si se enfría la mezcla, termina congelándose todo. Si se calienta un poco la mezcla, termina derritiéndose todo el hielo. Añadir sal perturba el balance porque al estar disuelta ocupa el espacio de las moléculas de agua, provocando que se derritan más moléculas de agua que las que se congelan y eventualmente se derrite el hielo. En efecto, lo que logramos es bajar la temperatura a que se derrite el hielo. ¿Y cómo nos sirve esto para enfriar una cerveza más rápido? De química nos vamos a termodinámica. El agua se añade porque es mejor conductor de calor que el aire y se amolda a las latas de aluminio para extraerles el calor de la forma más rápida. La solución con sal hace que el agua se derrita a una temperatura más baja que la que no tiene sal. En nuestro caso, la solución con sal se derritió a unos 15 grados centígrados bajo cero, mientras que la que no tenía sal a unos 0 grados. Esos 15 grados bajo cero son los que enfrían tu cerveza más rápido. La verdad es que en nuestro primer intento fallamos. Resulta que no nos dimos cuenta de que estábamos leyendo la temperatura en el lugar equivocado, y ya habían pasado más de 5 minutos cuando nos percatamos de que la temperatura estaba por debajo de 5 grados centígrados. Así que en el espíritu científico de Tecnocato decidí hacer el experimento bajo condiciones más controladas. Primero con hielo, agua y sal, y luego con un bloque de hielo y sal. Para mejorar el tiempo lo hice una tercera vez, pero agitando levemente la lata y mejorar la transferencia de calor. En conclusión, si estás desesperado en beber tu bebida favorita en poco tiempo, lo puedes hacer con agua, hielo, sal y agitación. Estarás disfrutando de tu bebida en menos de 5 minutos, y en este caso, lo hice en unos 3 minutos y 13 segundos. Le agradecemos a los Tecnocatos Robert, Eric y Tommy por su ayuda, y a José por facilitarnos el laboratorio, y a Wanda por catar las cervezas. Te recomiendo que no olvides quitarle la sal a la cerveza para que no te sepa a margarita en las rocas. Y aunque no tiene nada que ver con el tema, de paso averigüé por qué dicen que la curiosidad mató al gato. Si deseas más información, te recomiendo visites la página de General Chemistry Online de Fred Senise en la siguiente dirección. No olvides enviarnos tus sugerencias y comentarios a sugerencias@tecnocato.com. Aprovecho para anunciar que tenemos un mapa de suscriptores nuevo y un foro de discusión para todo lo relacionado a Tecnocato. Déjanos saber dónde te encuentras en el planeta Tierra visitando nuestro mapa de suscriptores en la siguiente dirección. Y te invito a que participes del foro de discusión de Tecnocato. Puedes enviarnos tus mensajes tanto en inglés como en español, y lo consigues en la siguiente dirección. Quién sabe, el próximo reto científico podría ser el tuyo. Gracias a todos por sus mensajes, sugerencias y comentarios.
y nos vemos en el próximo Tecnocato. Bueno, vamos allá. Esto es uno de los himnos que ha adoptado la isla que se llama Puerto Rico, ¿no? Mucha gente se identifica con esta canción, así que vamos a hacer allá un pedacito de la canción para que escuchen. Suramérica, Centroamérica, Norteamérica o Canadá, pueden visitar a José en Atenas Giro. Después de aquí, lo que hay, más que un buen precio en Transador, es el jacuzzi. Fíjate, el jacuzzi del Corte y la Flaca es el jacuzzi de José. Lo que pasa que es aquí no consigue. A ese jacuzzi le cambia el agua todos los días. Ah, eso no se dice.